Esta cámara se la compré a una ex polola mía en Puerto Ara, el año 42. Me costó 200 pesos. Y cuando la veo esta maquinita me recuerdo sobre ella, aunque ya lejos es, todo lo pasado, pero siempre donde fuego hubo, cenizas quedan. Y además llegué la foto a revelarla en la agencia, don Jorge, y me preguntó, ¿usted tiene una super máquina para tomar fotos? No, don Jorge, le dije, es una máquina simple, rudimentaria, lo más huachaca que hay. Pero lo que pasa es que en ella está muy bien graduado, todos los vidrios de calidad, está todo bien programado, la distancia a fondo con la película y los lentes. Y se las llevé una vez para que él la viera. No podía creerlo que esta magnita tomara tan buenas fotos. ¿Cuál es el secreto?, me dijo. Yo le dije a don Jorge, cuando hay mucho sol, bajo el disparador rápidamente. Cuando está un poco nublado, un poco lento. Cuando está muy oscuro, más lento posible. Y además tiene también el fijador para hacerlo con tiempo. He tomado fotos en la noche con un relámpago, tenía el lente abierto y al momento del relámpago salía grababa la imagen a través del volcán Calbuco en mi pueblo, Llanquihue, y salieron unas fotos muy lindas. Salí premiado en un concurso con esta magnita. De niño, con pocos recursos y el problema de las fotografías en Chile y en Valdivia en especial, se dedicaba solamente a dos o tres personas que eran fotógrafos. Recuerdo al señor Peruso, por ejemplo. El señor Ernesto, un señor que sacaba fotografías en la calle, máquinas de cajón. Entonces, lograr una fotografía de un acontecimiento era muy difícil en alguna fiesta. Me refiero al año 50 y tanto. Pero después del terremoto ya empezó a evolucionar mucho más las cosas en Valdivia, llegaron más profesionales con la misma universidad. Mucha gente se dedicó a este asunto. Pero los que tenemos fotografías antiguas son muy escasas, amarillentas, que se mantienen en el tiempo y que se guardan con mucho celo, porque hoy día una foto no tiene la importancia que tenía antes, porque juntar la familia por fotografía costaba mucho. Hoy día no, porque de repente con las cámaras de los celulares se sacan fotografías que no debieran sacarse, pero que van delatando la vida más impersonal. No es como antes, que las damas se iban a peinar con sus moños, los hombres se ponían corbata, humita, buenos trajes, porque era prepararse para la foto. No era llegar a que le pillaran el mangue camisa o haciendo broma, costaba mucho. Es la gran diferencia. Entonces hoy día, cuando uno quiere recordarse o se enferma un familiar o llega una visita, uno saca con orgullo sus fotografías antiguas. Oye, esta foto, oye, este hombre, ¿cómo era? Ahora, cuando alguien muere, antiguamente sacaban fotografías a la carroza, en la calle. Hoy día la firma y no tiene el mismo significado. Yo creo que sí, yo creo que hay ciertas tradiciones que están muriendo el retrato. Y una persona que no tiene el retrato, como decían por ahí, es como si no hubiera existido. Entonces es peligroso esa falta. En Chile es lo que nos pasa a nosotros, es la falta de memoria. Entonces no sabemos de dónde venimos, quiénes somos, no tenemos identidad cultural. Exactamente, o sea, yo me acuerdo una vez que hablé con José Donoso, el escritor, y él tenía más que un álbum familiar, tenía un baúl con fotos de la familia. Y la sacaba y me decía, y esta era mi abuela, y esta era mi bisabuela, y esta era mi tía tal. Estaba toda la historia de la familia y era una posesión muy importante para él. Bueno, yo creo que eso tiene que ver con la tradición de la familia. Uno conoce a su árbol, conoció a su árbol genealógico, conoció a su bisabuelo, la vida de su abuelo a través del álbum familiar. En mi casa había un álbum familiar. Con estas cartulinas, unas cartulinas que eran color café, antiguo, y yo, cuando comencé a ser fotógrafo, lo primero que hice fue como replicar el álbum familiar. Fue como una cosa así, una cosa que uno repite las cosas de sus padres, la historia de los padres, no sé, pero lo que yo sé de mi familia, que venía, eran inmigrantes alemanes, por ejemplo, es saber a través de las fotografías existentes en el álbum familiar cómo éramos nosotros, cómo eran mis abuelos,
de dónde venían, cómo se vestían y todo eso, toda esa cosa fantástica de poder replicar el pasado estaba dentro de ese álbum. Entonces cuando comencé yo a ser fotógrafo, la primera cosa que hice fue un álbum familiar, primero con mis compañeros de curso, los incluí en mi álbum familiar, después cuando llegó mi polola, después, no es cierto, uno, tu primer viaje. Entonces yo, claro, es una suerte de colección de imágenes que van narrando tu vida y van narrando también la vida de, bueno, tu vida, el crecimiento de tus hijos, tus primeras experiencias, tus primeras fiestas, la boda, eso es. Pero hacer álbum fotográfico siempre me ha gustado, o sea, siempre me ha gustado hacer álbum fotográfico, como que es como componer con imágenes, es generar una narrativa, te fijas, es un relato visual finalmente, es toda una vida, sí, es lindo eso. Yo debo ser la persona que menos fotos tiene familiar de toda la gente que yo conozco, porque para mí tomar una cámara era un... siempre lo hacía con cierto compromiso. Entonces, o estaba atendiendo a lo que pasaba o estaba fotografiando. Y casi siempre prefería estar presente en la situación simplemente observando. Y entonces, no tengo álbum familiar. Mis hijos siempre me dicen que, ¿por qué no tenemos fotos de nosotros cuando chicos? Las fotos que tengo las tengo en una caja. Y las fotos que tengo de la familia es porque normalmente otras personas la han tomado, me la han regalado. Saco las fotos con mi cámara digital, las paso al computador, selecciono las que me quedaron más lindas y de esas las mejores las paso a Facebook. Algunas, las que son más personales, obviamente las dejo en el computador y se las muestro a ciertas personas. Por lo general sí, sí saco hartas fotografías. Las guardo en el computador y de repente cuando tengo dinero escojo las mejores para imprimirlas, porque en realidad sí me gusta tener las fotos así, tocar las fotos como antes, como las fotos de álbum y eso. Pero por lo general hay muchas fotografías que se pierden, muchas, porque como se sacan tantas fotos se van perdiendo y al final se me olvida las fotos que tengo. De tener tantas se me olvida. El tema de las fotos, de poseer fotografía o de tener cultura de fotografía es algo que jamás se me dio por un tema, yo creo, familiar. Porque en mi casa no había ningún tipo de retrato. A veces todos los recuerdos de cumpleaños o de tiempos pasados, que siempre fueron tiempos mejores, según lo que los relatos que yo escuchaba de mi abuela, de mi mamá, estaba adentro de un libro o en un velador, de una forma que ahora, analizándolo, encuentro descuidada. A veces eran cosas que uno debería atesorar, por ejemplo, una foto de mi abuelo que murió antes que yo naciera, andaba siempre, lo vi por muchos años adentro de libros o flotando por aquí y por allá, en una especie de desorden, como si nadie quisiera hacerse cargo. Cuando yo era pequeña, mi padre era arquitecto, era pintor también, y le gustaba mucho la fotografía. De hecho, yo tengo fotografías mías constantes hasta los 6 años, que fue la edad que se murió mi padre. Mi padre me sacó todas las fotografías posibles de la mayor, que posando de niña, tengo unas que tengo aquí que te voy a mostrar después, en súper posera de niña. Y de ahí, tú sabes que cuando se muere el pater familia, cambia la situación económica de la familia. Entonces, las fotos disminuyeron y tengo muy pocas fotos hasta grandes. Pero siempre me gustó. Entonces, mis primeras fotos eran una Diana chiquitita, que te la regalaban casi como un juguete cuando eras niño y que te costaba mucho, porque como eras niño, comprar rollos de fotos. Y así. Y durante toda mi vida me gustó la fotografía, pero el revelado era caro, pues. Y así durante muchos años, primero he sacado fotos hasta con cámaras desechables. Por ese amor, yo cuando siento que ando sin la cámara, siento que me falta algo. También como soy escritora, me pasa lo mismo si ando sin un lápiz y sin libreta. Es lo mismo. Pero la fotografía llegó a ser, en parte complementa mi poesía. Encuentro que fotografiar a las personas y a los lugares es maravilloso. Y desde niña, mi padre tiene fotografía en muchos lugares.
Y eso fue lo que me gustó. Y empecé después a pillar fotografías de mis tías, de mi mamá. También una vez una amiga iba a botar así una caja de fotos en Boché. Me dijo, yo no conozco a esta gente. Eran familiares de ella. Y yo dije, yo tampoco, pero yo las quiero. Es un misterio lo que sobrevive del álbum familiar. Porque cuando un hombre y una mujer se dan a la función de armar un álbum familiar, toman generalmente una línea de tiempo. El momento en que se juntan, los niños que van saliendo, cómo los niños van creciendo. Sin embargo, es un verdadero misterio lo que sobrevive. ¿Por qué? Porque en todo momento el álbum familiar es asaltado, como antiguamente las primeras culturas fueron asaltadas por bárbaros, por el afecto de los familiares. Entonces, en esta foto está bien Juanito y se lo lleva la abuelita. En esta foto está bien Carlito y se lo lleva el abuelito. O la tía se lleva otra fotografía. Y de pronto, cuando pasan los acontecimientos más fuertes en una familia, nos damos cuenta que hay momentos que han sobrevivido a este saqueo, al tiempo, al desarrollo de la tecnología. Pero ¿por qué fueron esas las fotografías que sobrevivieron? Es algo que no tiene una explicación, a lo mejor lógica, a una explicación clara y visible. De pronto estamos simplemente haciendo orden, tomamos un libro, lo abrimos y aparece una fotografía muy, muy antigua en blanco y negro o un Polaroid que todavía se resiste a desaparecer y allí hay un testimonio de la familia. ¿Por qué esa fotografía tuvo que sobrevivir y no otra? Hey, family, ¿qué la que hay? Habla Dari, ya que yo, ya tú sabes, ¿ah? Hola, amigos de Radio Positiva, ¿dónde está la ley? Positiva FM, la más alegre de Chile. Y su buena música, ¿eh? Ahora, a ver, falta buena la música, meta, cumbia, bolero, mexicano, tenemos... A ver, cuénteme, ¿cuáles son las fotografías que usted tiene en su casa en este momento? Ya, de mi mami tengo una no donde está con mi padrastro. Y la otra son las fotos de mi nieto y esta es la mía que tengo ahí. Y la de mi hermana, pues. Y ahí está mi consuera, mi hermana, ella, y mi nieto, y ese que está allá es mi hija. Y nada más, pues. Y la otra que le mostré a usted, la que me sacaron cuando trabajaba en el negocio arriba. ¿Y esas son todas las fotos que usted tiene? Esas son todas las que tengo. Y cuénteme, ¿cómo era...? Antiguamente en su familia, ¿ustedes no tenían cámara fotográfica? No teníamos, porque no había la posibilidad de comprar. Pues. Ahora no, porque hasta los celulares tienen para sacar fotos. Y antes no, porque para sacarse una foto era bacana que tenía plata para comprarse una máquina. Pues. Y un pobre, ¿cuándo? No le iba a alcanzar, pues si no alcanzaba para la olla, menos para comprarse una máquina. Pues. No había que buscar fotógrafos nomás. Y ese viejito le iba a buscar a la plaza, pues tiene que estar muerto ese ya por tantos años. Y yo era cabrita cuando el hombre sacaba fotos, niña nomás. ¿Y esa fotografía suya, la que está allá arriba, dónde, cuándo se la tomó? Esa me la saqué, yo tenía 18 años, me la saqué en Collipulli. Allá me tomé esa foto ya. Y adentro tengo la que, donde salgo trabajando nomás, con mi carro. Y de ahí no tengo más fotos. Este álbum de tapas rojas, yo lo pedí para una Navidad. Yo debo haber tenido 13, 14 años. Es lo único que yo quería para Navidad, lo que más anhelaba. Bueno, cuando lo llegó a mis manos, yo fui pegando mis fotos queridas. Donde estoy bebé, familia, mi primera comunión. Aquí estoy con mi capita Katy Chávez,
de la tienda Chávez, de Gati Chávez de Santiago. Aquí hay una secuencia de fotos donde estoy con mis padres. Pequeñita aún no caminaba. Aquí están mis primos queridos. Aquí aparezco en con mi traje de primera comunión. Está mi padrino, mis tíos, mis padres. La fotografía en sí tiene el poder de detener el tiempo, por lo tanto, hacer memoria. O sea, yo creo que es tan importante esa cuestión. Nosotros podemos saber cómo era Salvador Allende, tenemos fotografías de aquella época del golpe de Estado, por ejemplo. Esa cuestión permite tener una memoria vívida y una memoria muy real de las cosas. Entonces, permite también a la historia, en lo posible, no volver a cometer las mismas tonteras. Cuando uno ve los documentales, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, y veis esas cosas en Alemania, esos alemanes con esos trajes impresionantes, todos esos desfiles, y después veis los campos de concentración, por ejemplo, es feroz, ¿no es cierto? Eso es fotografía, eso hace la fotografía. Es cierto, si bien ha habido un cambio, hay aspectos de la fotografía en que se usa mucho la fotografía digital y es muy práctica, como en el caso de la foto de prensa o la foto de moda o la foto publicitaria por el retoque del Photoshop, no significa ni mucho menos que la fotografía análoga química haya desaparecido o vaya a desaparecer, porque son herramientas distintas, son para usos diferentes, y en algunos casos la fotografía análoga, química, es muy superior a la digital, ¿no? Entonces, son herramientas que se complementan, diría yo. Lo que es muy malo en digital, por ejemplo, es cuando uno trata de ampliar en papel, la copia en papel, eso es de muy mala calidad. Entonces, yo creo que son, como he dicho, cosas que se complementan. Lo que sí hay es una profunda ignorancia, sobre todo en Chile, con respecto a la permanencia del rollo de la fotografía química, y he visto profesores de academia que me han dicho, ¿y usted cómo lo hace? ¿De dónde se consigue el rollo? Pues ahora en Santiago hay dos importadores, a falta de uno, de material Ilford, que sigue fabricando, y yo puedo pedir cualquier elemento que fabriquen ellos y en un tiempo razonable lo tengo aquí. O sea, no he tenido ningún problema. Todo lo contrario, ahora tengo más material que antes. Y en Europa hay pequeñas fábricas que han retomado la fabricación de papeles, películas y químicos que se habían dejado de hacer, ¿no? Entonces, no es cierto que vaya a desaparecer, sobre todo el blanco y negro. El blanco y negro tiene una presencia especial y cada vez más. A veces las palabras no alcanzan en la poesía. Faltan palabras para describir, pero una imagen describe a veces las cosas de una manera. Hoy día, por ejemplo, vi la foto de una mujer de Tailandia, anciana, llena de arrugas. Y tú en su rostro, pues el fotógrafo le bastó hacer eso. Y tú con eso ves la vida, su emocionalidad, su orgullo, su joya. ¿Ves todo lo que le pasó? ¿Y la alegría? Si yo tuviera que escribir un poema de eso, imagínate toda la cantidad de palabras que tuviera que usar. Y a lo mejor no podrían describir todo lo que puede describir una imagen fotográfica. Sin desmerecer la palabra, que a mí me gusta también escribir. Pero es tan difícil ser sintético, por ejemplo, al escribir. Tratar de escribir en una palabra, una emoción, una fotografía es más fácil. Thank you.
son muchas las fotos que tengo de tiempo de juventud, de bombero, practiqué mucho el ciclismo y las guardo como recuerdo. Aquí tengo mi PAT, el barco Santa Rosa de Puerto Vara, en el lago Yanquibo, que fue construido en Valdivia, llevaba por parte a Puerto Montt y ahí a Puerto Vara y se fue armando. Tengo un yatecito que también lo hice yo mismo en el lago Yanquibo. Y la estación de Yanquibo también la tengo allí. Y tantas otras fotos del Colegio Germania. Y ya las guardo. De vez en cuando las miro. Pero me trae pena mirarlas porque me veo tan viejo ahora que ya no quisiera más de todo lo que he pasado. El hecho de sentarse juntos a mirar un álbum fotográfico de la familia significa que tenemos algunos seres queridos muy cerquita y compartimos con ellos las imágenes de la memoria de la familia. Y así los hacemos partícipes de lo que nuestros familiares, que ya no están con nosotros, lo que vivieron en sus tiempos con otras personas. Y el hecho de estar rodeados con un álbum fotográfico en el centro, rodeados de miembros de la familia, son espacios de vivencia familiar a su vez, que son cada vez menos. Y si uno está frente a la pantalla de un computador mirando una foto, uno está solo, muchas veces. En cambio, el álbum familiar siempre genera una convocatoria familiar. Y eso creo que es lo valioso. Si antes el que sacaba fotos era el que tenía una máquina para sacar fotos, del que no. Igual antes cuando había un casamiento tenían que ir a buscar los fotógrafos a la plaza. No sé si usted se acuerda. En esos tiempos, imagínese, ahora no hay ninguno en la plaza que saque fotos. ¿Por qué? Porque ahora todos tienen máquinas, los teléfonos para sacar fotos. Imagínese ahora. Usted se saca una foto chiquitita en el teléfono, la manda a desarrollar. Se la entregan al tiro. Y antes había que esperar 15 días, una semana, para que le entreguen la foto. Y antes no había fotos a colores, ahora todas las fotos son a colores, po. Eran puro blanco y negro nomás, po. Hay un elemento en la foto digital que es la permanencia. Se dice que una copia permanece X años, pero son pruebas de laboratorio. No sabemos la verdad todavía. En la fotografía química ya sabemos que dura más de 150 años. Ya tenemos la experiencia. Yo tengo negativos que tienen más de 50 años con los cuales trabajo. En la fotografía digital está cambiando constantemente el sistema de archivo. Ya los CD, donde la mayor parte de las personas archivan, ya están obsoletos. Viene otro sistema. No sabemos cómo es. ¿Quién se acuerda del VHS? Ya nadie. Entonces, todas esas hermosas películas que teníamos en VHS son inservibles. Yo me temo que muchas veces vaya a pasar eso con la fotografía digital, que si no traspasan a tiempo, se quedan sin ningún tipo de respaldo. Y ya he visto más de una persona llorar porque o le han borrado el archivo del computador o le han robado el computador, no tenía respaldo, casi nadie hacía respaldo y desapareció todo, ¿no? Yo el trabajo que estoy haciendo ahora es un trabajo con mis fotos de hace 50 años. Si hace 50 años hubiera tenido foto digital, es posible que no hubiera guardado esa memoria y que hoy día no podría estar revisitándola, valorándola de nuevo y redescubriéndola. Yo no estoy inscrita en ninguna de esas redes sociales y
Yo tengo mis archivos tanto como digital y análogo, y realmente lo análogo es como una tremenda responsabilidad por la materialidad. Es decir, yo llevo 35 años fotografiando acá en el sur de Chile, y un poco la responsabilidad que siento, que es material, ya es material patrimonial, porque hay mucha arquitectura que yo fotografié que ya no existe. Hay muchas personas que yo fotografié que ya no están con nosotros. Hay una cotidianidad y hay costumbre y cultura que está, que yo la registré y ya no existe. Entonces, yo sé que eso está todo en un archivo que es delicado por su material. La historia de nuestro archivo fotográfico se creó a raíz de la donación que hizo la señora Nori Winder-Fenenberg del archivo documental de su mamá, que tiene imágenes del año 1870 a 1960. Son alrededor de entre 2.500 y 2.800 imágenes. Y la verdad es que es un archivo testimonial maravilloso, porque está la historia de la ciudad de Valdivia en el auge de Valdivia, en las industrias, la arquitectura, es fantástico, la verdad. También hay fotografías de familia, mucha historia de la ciudad y también muchas catástrofes de las que ha sufrido Valdivia, que han sido muchísimas, y todas grandes catástrofes, como el gran incendio, el gran terremoto, la tromba, en fin. Y este archivo se ha ido complementando con donaciones que nos han hecho llegar muchas familias de Valdivia como una contribución a la memoria local. Y este archivo está catalogado, es un trabajo que se hizo con Mariana Matius, un trabajo muy bien hecho, y la verdad es que estamos muy orgullosos de nuestro archivo y seguimos recibiendo todas las donaciones que nos quieran hacer para complementar esta maravilla, porque ya tenemos alrededor de, casi diría yo, no sé exactamente, pero alrededor de 3.700 imágenes. Esto está guardado con todas las condiciones que requieren los archivos patrimoniales, con sobres libres de ácido, que han sido confeccionados con un papel especial para eso, y están catalogadas, están en estos muebles que son también especiales, por distintos tamaños. Aquí tengo otra fotografía muy antigua. Yo he tenido aquí 12 años, 13 años. Murió mi abuelo. Un hombre, esos enchapados a la antigua, y hasta el nombre era antiguo, Gil Opazo Peralta. Mis tías. Entonces, cuando íbamos al cementerio, íbamos de Valdivia, esto es en Angol, íbamos al cementerio de Angol y hay que sacarse la foto para marcar presencia, que estuve en la sepultura del hombre que yo más quise después de mi padre, que era mi abuelo, que me enseñó las picardías antiguas, que me hizo un trompo. ¿Quién juega el trompo hoy día en Chile? Nadie. Se han perdido todos esos juegos, que eran juegos a la bocha. Y este viejito, que en paz descanse, que está aquí descansando, que no lo he ido a ver hace más de 20 años, fue el que me enseñó muchas cosas en la vida. Es necesario tener como la historia de una familia, de saber de dónde vienes, quiénes eran. Mi hermana vio una foto de mi abuelo. Yo siempre vi a mi abuelo como un anciano, pero mi abuelo fue zapatero y anarquista y daba discursos y era poeta y le corregía sus textos a Manuel Rojas. Entonces, nunca he visto una foto de él cuando él era eso. Entonces, mi hermana vio una foto que tenía una tía en que sale un hombre joven, guapísimo, así muy bebiendo, con una mujer que estaba bebiendo a su lado. Y dice que la foto era increíble, pregunté quiénes son. Y le dijo, tus abuelos, tu abuelito Carlos, ese abuelito que usaba bastón y boina. Fue alguna vez un revolucionario que bebía en la calle con su chica
que me imagino que en los años 20 tiene que haber sido bastante revolucionario estar bebiendo en la calle, empinándose una botella con una chica en la calle. Y ese joven era él, po. Mi madre, que en los últimos años de su vida estaba ciega, murió ciega. Sin embargo, lo que más atesoraba de objeto en esta vida era su álbum de fotos, sus álbumes de fotos, que ella ya no veía, pero tocaba esos pedacitos de papel donde ella sabía que estaba la figura de su padre, su madre, sus hermanos, que ya estaban muertos, y tenía un sentimiento especial, como que le devolvía la vida. Y un día que una nieta le pidió prestado el álbum y se demoró en devolverlo, me llamó muy inquieta y me dijo: Lucho, recupérame el álbum porque lo he hecho tanto de menos. Lo recuperé, se quedó tranquilo, pero sin embargo, el día que murió, mientras yo hacía trámites y todo lo demás, esa misma nieta se quedó con el álbum y me robó el álbum, me robó mi memoria. Ella no tenía derecho, éramos los hermanos, éramos nosotros los que teníamos derecho, y yo me siento atacado, violado con ese robo que hizo de mi memoria. Por otra parte, nosotros, mi esposa y yo, le hacemos un álbum a nuestras hijas, que son pequeñitas, que tienen 6 años y otra va a cumplir 3. Sacamos fotos, aunque sea ahí con la cámara digital, pero vamos cada 2 semanas o cada semana a la farmacia de la esquina y hacemos las copias y hacemos un álbum. Y ellas saben perfectamente y nos piden que les mostremos este álbum, que les contemos historia a través de esa foto cuando ella tenía 1 año, cuando estaba chica. O sea, les voy dando un sentido de pertenencia, un sentido de la familia. Hasta las gatas que se han muerto están ahí y ellas se acuerdan con eso. A mí me parece muy importante el álbum de familia. El tema del indigenismo, por ejemplo, una cuestión que yo no sé si está bien resuelta. Hay algunos libros que son notables. Por ejemplo, si no fuera por los alemanes y algunos ingleses, no sé, que creo que fueron algunos alemanes que fotografiaron a los Ona y a la cultura Kahuéscar en el sur, que tenemos unas fotografías extraordinarias de eso, no habríamos tenido memoria de ese álbum familiar nuestro chileno, que aunque no parece tan chileno, pero es chileno también, ¿no es cierto? Sí, yo estaba pensando, por ejemplo, en lo terrible que esas familias que, por ejemplo, que no, supongamos, la gente que perdió a sus hijos de un día para otro y no tenía una foto de ellos. ¿Fijáis? Entonces, una cosa terrible, por ejemplo, para los desaparecidos, para los miles de personas que fueron detenidas, que no aparecieron más, nunca más, y que su familia no guardó retratos de ellos, por ejemplo. No estaban preparados para esto, no tenían retratos. No saber cómo recordar a alguien que ya no vais a saber cómo es su cara prácticamente, porque la memoria también tiene eso, que también te olvidáis. O sea, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una cuestión que es tremendamente delicada, digamos, o sea, como decir, como esa etapa que intentó borrarse, que se quemaron tantas cosas, que se quemaron fotografías, se quemaron archivos completos, se hizo desaparecer una parte de la historia de nuestro país. Ahora todo el mundo tiene más acceso a las imágenes. Es verdad eso, pero también es cierto de que las imágenes ahora pasan a ser una cosa muy suntuaria, así como que son fugaces, como que no, son tan fáciles de obtener, son tan fáciles de borrar, que es lo que te decía, que yo lamento que no, las imágenes no, que ya no existe el hábito en estas generaciones de imprimir las fotografías y guardarlas y hacer un álbum familiar, no existe esa cuestión, está desapareciendo. No sé cómo va a ser en el futuro. No sé si el álbum familiar es una cosa del pasado y el futuro ya va a ser de otra forma. No lo sé.
puede ser que sea distinto. Bueno, esta fotografía se la regaló mi hermano en algún momento a mi madre. Es una foto oficial con su tenida de gala de músico de la Orquesta Filarmónica de Chile, tomada en el Teatro Municipal en Santiago. Él integró la Orquesta Filarmónica por varios años, hasta el día en que falleció. Y esta foto, digamos, el testimonio que hemos tenido presentes en la familia, e incluso esta misma fotografía es la que está en Villa Grimaldi. Hay una foto de cada detenido desaparecido y ejecutado político en Villa Grimaldi, y esta es la que está ahí. Y también tengo entendido que está en el Museo de la Memoria en Santiago, la misma fotografía. Mira qué bella era, la hermana mayor de mi madre. Era preciosa, muy linda. Mira sus uñas, sus pelos, sus labios. Muy chica de sus años, ¿no? Ella habrá sido jovencita, me imagino que en los 50, ¿no? Qué linda era mi tía Yola. ¿Esa es una foto de estudio? Probablemente sí, sí. No tiene firma como otras que tenía mi mamá, pero claro. Hermosa. Yolanda. Y ahora la gente, claro, como uno aprovechaba mejor los recursos antes porque costaba más, trataba de tomar fotos que fueran más emblemáticas o que dijeran algo. Ahora con una cámara digital, cuando yo tengo, no sé, 5 gigas, estoy inventando, o una memoria brutal que tiene una capacidad inmensa, uno puede sacar la foto a esa mugrecita que está en el piso y subirla a Facebook y nada, y da lo mismo un encuentro de repente con alguien querido que no ves hace años que un almuerzo solitario comiéndose un sándwich o mostrando, no sé, miren el par de cafés que me compré o cosas así. Entonces yo creo que ahí se pierde el valor artístico y el cariño que uno le ponía antes a las cosas. Por lo que me contaba mi mamá, en esos tiempos no tenían una cámara en la familia y era difícil fotografiar así como hoy en día. Entonces pasaba un fotógrafo, no sé, cada tanto tiempo y decía fotógrafo, o sea, que venía a sacar fotos. Y entonces mi abuela se percató de eso y le gritó a mi mamá que se vaya a poner su ropa de primera comunión para poder fotografiarla, porque como no habían podido hacerlo antes, mi mamá estaba jugando en ese momento, en la tierra, qué sé yo. Así que fue, se cambió lo más que pudo, no encontró sus zapatos y fue y se los tomó así solamente, con los calcetines y su ropa blanca. Y ese tiempo era verano, así que ella estaba muy negra. Así que se ve linda así. Y esa es la historia. Esto es una preciosa foto de Falk. Mira qué maravilla. Sofía von Bischofshausen, maravillosa, de uno de los grandes fotógrafos Falk. Y este archivo tiene fotografías de los hermanos Falk, de 5 Falk, de Ferenberg, del fotógrafo Ferenberg, de Folkman, de Knittel, muchísimas de Knittel, y de el señor Sepúlveda, que fue un fotógrafo contemporáneo, y otras de tu papá, de don Raúl Torres. Sí, sí. Esta foto soy yo cuando niña, en mi flamante autito. Mira mi faldita, mi alegría. Bueno, yo era feliz con ese autito. Lo dejé en el patio de mi casa y se lo robaron. Esto habrá pasado cuando yo tenía 5 años. Tengo 54 y todavía lloro mi auto. Me encantaría recuperarlo. Así que si alguien lo ve por ahí, que me lo devuelva.
Yo no tomo las fotografías, pero salvo cuando me las piden. Por ejemplo, ahora cuando tengo el iPhone, que tiene la herramienta para sacar fotografías, no sé, de repente voy al colegio o algún acto y me dicen, ay, ¿qué anda con teléfono? Tom, pum, les tomo la foto, pero generalmente es para mandarla, ¿no? Porque no recuerdo últimamente haber sacado una foto porque yo quiera tenerla para mí. Sí, observo mucho. Yo creo que mi concepto de la fotografía no va por algo mecánico, sino que va por... Yo creo por la raíz de la fotografía, que es la observación. Yo creo que de ahí parte todo. Y me gusta tomar imágenes mentales. Y a veces soy capaz de quedarme en un punto fijo y mirarlo y atesorarlo y recordarlo muy, muy vividamente, como si lo estuviera viendo en la vida real. Eso me pasa mucho. Yo trato de trabajar la memoria bastante. Mi trabajo es la memoria personal, familiar y la memoria común. La memoria del país. Yo trabajo con eso. Yo tengo una desesperación por las cosas que se olvidan en este país amnésico, las personas, los lugares. Entonces trabajo para preservar la memoria. Una de las primeras medidas de la dictadura, no es gobierno, es dictadura, fue tratar de borrar la memoria. Entonces entraron en los archivos de los diarios, de las editoriales, destruyeron todo. En Chile Films, que guardaba los noticiarios, Instituto Fílmico de la Católica, archivos privados y públicos, todo destruye. Y a mí se me dijo, destruya todos sus negativos. Entonces yo fui llamando rápidamente amigos a tomarse un café a mi casa. Y había hecho paquetitos, como si fuera un pedazo de pan, envueltos en plástico y en diario, y les entregaba esto y les decía, guárdamelo, escóndelo, entiérralo, como puedas. Al cabo, yo me fui a Francia y al año y medio logré hacer la relación para que le entregaran estos paquetitos a mi hermano a una persona que trabajaba en la Embajada de Francia, que los sacaba por valija diplomática, llegaban a Francia, me llamaban del teléfono por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y yo iba a buscar estos paquetitos y lentamente fui reconstruyendo mi archivo. Así se salvaron las fotos de Neruda, de Allende, de Víctor Jara. Hubo una parte que se perdió, no mucha yo diría, pero ahora me acuerdo de ciertas imágenes que ya no tengo, pero en fin. El gran porcentaje se salvó. Me hace mucha falta el álbum familiar, porque significa otro tipo de organización que a nosotros, al menos a nosotros aquí, no nos ha resultado mucho, de sentarnos a vaciar las fotos de una fuente a otra y llevarlas a copiar y todo eso. Ha sido un desorden espantoso en los últimos años. Y no hemos tenido la disciplina o no nos hemos querido dar el tiempo para convertir esas fotos en un álbum y sacar de por medio mucha basura que no sirve, muchas cosas que uno hace clic y después ya no las quiere, pero tampoco tiene el tiempo para borrarlas. Y se inmortalizan un montón de cosas que uno no quisiera tener guardadas. Eso es muy feo. Aquí tengo en mis manos otra fotografía que marcó un hito en mi vida. Y yo tuve la suerte y la dicha de haber sido invitado a almorzar a La Moneda por el general Augusto Pinochet. Y para mí es un orgullo y es un privilegio el haber sido invitado a almorzar a La Moneda. No cualquiera persona de mi tipo, de mi clase media, sin ser político ni ser líder, solamente por ser adherente y haber sido militar y leal. Y yo trabajé con don Augusto Pinochet cuando él era teniente en la Escuela de Infantería de San Bernardo, fue mi jefe, en 1957. Entonces se acordó de su alumno y me invitó a La Moneda. Entonces esto marcó un hito en mi vida, me marcó para siempre. Estas cosas son casi inolvidables para uno. ¿Cuántas personas hoy en día en un solo país, en un país que hay más de 18 millones de celulares que tienen cámaras fotográficas,
toman muchas fotografías, pero ¿cuántas de esas fotografías quedan en una base, en un respaldo de papel, ¿no es cierto? Pueden ser mostradas, pueden ser intercambiadas. ¿Qué es lo que va a quedar para la posteridad? ¿Por qué la fotografía ha sido importante? No por tomar más fotografías, es porque más fotografías pueden testimoniar el paso del tiempo. Y aunque hayan teóricos, filósofos, economistas que puedan defender el progreso de la fotografía digital, hay una cosa que en el sur del mundo, al fin del mundo, se impone, es la realidad, el día a día. Y si yo hago clic a una cámara y esa imagen no queda impresa posteriormente en algo que yo pueda ver, entonces no es nada. Entonces simplemente estamos jugando a encuadrar la realidad de diferentes formas, pero nos estamos haciendo tontos solos. Y lo más triste es que las nuevas generaciones están haciendo clic muchas veces. Perdieron la noción de lo que es la definición, y lo más triste es que se están quedando sin álbum familiar. Esta foto es histórica en realidad, porque aquí están los primeros dueños de esta casa atrás, en la terraza. Y están toda parte de la familia. Es una foto preciosa, realmente muy linda. No conozco la autoría porque esta foto nos regaló uno de sus parientes. Entonces, tal vez fue sacada por ellos mismos, no lo sé. Pero muy linda foto. Aquí está la familia Hoffman en pleno. Estos tres son niños Ferenberg. Esa es la señora Eli, este es el Teo, que es famoso en nuestro archivo porque tiene fotos preciosas como nuestro regalón, el Teito ese. Ahí era un niñito y la verdad que es increíble que tome el diario y al lado con ese sombrero, con la botella al lado, increíble. Y este es otro niño Ferenberg. Muy lindo también, precioso. Parece una niñita, pero es un niño. Y estas niñitas son Schmidt. Muy lindas también, preciosas, dos hermanas. Y esta foto es del señor Kunzmann. Ahí está él al medio, que es el único que está identificado con su familia en el campo. Muy linda. Porque yo imprimo mis fotografías y yo creo que mucha gente imprime las fotografías. La impresión es uno de los soportes que puede tener la fotografía, como puede ser un soporte también el monitor del computador o el teléfono, también es un soporte. Yo creo que la fotografía es más allá que el soporte, ¿ya? Yo no creo que la fotografía vaya a morir, no. Porque tiene una multiplicidad de soportes, digamos. Pero la impresión es uno de los soportes más. El papel de diario es un soporte y las fotografías salen todos los días en los diarios y en las revistas y uno lo ve eso. Esta foto es de la poetisa Tatiana Gumsilla, hermana mía, cuando ella era más jovencita, bonita, y su bello pololo, Pablo Domínguez, famoso pintor de la generación de los 80, y que murió hace unos años atrás de un cáncer, y cuando cachó que se iba a morir, se fue con sus hermanos, salió de la clínica y se fue a su casa, a morir en casa, rodeado de su familia. Maravilloso pintor y una maravillosa foto de dos chicos de los 80 que lucharon contra la dictadura, cada uno a su manera, uno con la pintura, otro con la poesía. A él le pegaron un balazo en el poto cuando estaba haciendo un mural en contra de la dictadura. Imagínate, cayó herido de un balazo en el poto. Le contrataba un fotógrafo para que vaya a la casa y le saque a la familia fotografía. Los casamientos lo mismo. ¿Cuántas fotos? ¿Cuánto cuestan? Con el presupuesto me alcanzaba tantas fotografías, hasta que me esta foto. Pero era un fotógrafo que estaba reunido después de entregar los 20 días, entregar la foto. Y en el colegio era muy difícil sacarse una fotografía. Una fotografía de primera comunión, hay que prepararse para la fotografía de primera comunión. Pero antiguamente no hay que quedarse con la fotografía física, ¿no? Y nunca no traje zapatos. Es lo más típico. Y sigue siendo para mí guardarle y los álbumes los guardo como con harto cariño. Y me acuerdo de mis amistades, a mi edad, 75 años que se han ido, me quedó ese puro recuerdo, la foto.
Yo pensé cuando vivía en España, habían pasado 10 años del golpe de Estado, de la muerte de Neruda, nadie sabía cuánto iba a durar la dictadura, y yo había visto en España, donde vivía, que las jóvenes generaciones no conocían a sus escritores y a sus grandes figuras. Habían olvidado a Lorca, a Alberti, a Machado, a Miguel Hernández. Entonces dije, no puede pasar eso con Neruda. Yo lo conocí, yo tengo un deber de guardar esa memoria y transmitirlo. Entonces, así como me las arreglé para venir a Chile, fotografiar sus casas que estaban cerradas y con prohibición de entrar, tal como habían quedado, recolectar testimonios grabados y fotografiar a amigos de Neruda que tenían pequeñas historias personales y juntarlo con trozos de poesía. Y hice un libro que se llama Neruda, retratar la ausencia. ¿Cómo retratas la ausencia cuando el retrato y la fotografía se supone que es la presencia? Tú puedes entonces retratar la ausencia cuando esa ausencia no existe, está en los objetos que emanan presencia del personaje, está en el recuerdo de las personas a través de lo que hablan de él, y estaba en la empalizada a través de lo que las personas escribían en forma anónima. Estaba en la memoria del país. Y me sorprendió mucho un texto escrito con carboncillo que decía, no hay olvido. Y hay un poema de Neruda que empieza con, no hay olvido, no hay invierno que te borre, hermano fulgurante de los labios del pueblo. Entonces, no había olvido.